0 a 0. Y está atacando Cantero Deportivo. Le pegó para Eduardo Darío, le pega. Va Eduardo Darío, le pega, le pegó al arco. Gol de Deportivo Varea. Tocaron hacia adentro. Enganchó, se fue buscando el claro. Y le pegó abajo contra el cano izquierdo. De pique al suelo. Para sacar un misil que se mete adentro del arco. Abre la cuenta Deportivo. Eduardo Varea. Abre la cuenta el Fernandino. Sacudió el rengue. Le pegó abajo. Pasó a ganar Deportivo. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, les venía advirtiendo, ¿no?, que esto podía pasar. Y lo que va a pasar ahora es peor todavía, me parece. Me parece gravísimo que saque al Colo Ramírez. Aunque ahora creo que echa para atrás el cambio, ¿no? Creo que cambia el cambio. Y va con amarilla para Gigliotti. Y tiene razón el árbitro, ¿no? Porque van a cambiar el cambio. Lo iba a sacar al Colo Ramírez, que ha sido el delantero más peligroso. La verdad es que los errores de Repeto los está pagando muy caro ahora. Excelente lo de Deportivo Maldonado. Les decía recién hace minutos nada más, Darias, lo más importante del equipo de Paladino, tanto intentando definir como la primera que tuvo el segundo tiempo, como la gran asistencia que después le había puesto a Diego Romero en ese mano a mano que casi termina quedando con Rochet. Movió muy bien nuevamente la pelota, muy bien levantada la cabeza por parte de Cantera, buscando a Darias, que encontró el espacio, que buscó el lugar, y que aparte de todo eso sacó un remate perfecto, abajo a la izquierda, donde Rochet no pudo llegar con el efecto que necesitaba el balón para besar el palo y para meterse a inflar la red. Pasa Deportivo Maldonado adelante, gana el del Este 1-0. La va sacando hacia adelante, la pasa Manuel Torro Rodríguez, le quedó el balón para Tealde, se durmió Gigliotti, va saliendo Tealde, le pega sobre el sector izquierdo para Romero, arranca sobre el sector izquierdo, sacó el centro, la comunica Marigo, mira el gol, no pone, está gol, gol en contra, gol en contra Marichal, sacaron el centro, vino al corazón del área, la fue a sacar, me parece Marichal, cuando entraba Anselmo, lo fue a presionar y Marichal en su propia valla, la termina metiendo sobre el vertical derecho, el fondo del arco, para poner a los 23 minutos de este segundo tiempo, un golpe que puede ser decisivo el partido, Marichal en contra, sacaron el centro, fue a buscar la pelota Anselmo y Marichal la termina metiendo en su propio arco. Deportivo 2, Nacional 0. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Apurado por un delantero de Deportivo Maldonado, Marichal quiere rechazar, le pega al revés y la pelota se le mete. La verdad que ya es un caos Nacional. Y yo creo que del caos el responsable es el entrenador, que ha hecho mal las cosas. Ha hecho cambios, algunos incomprensibles, la salida de Ramírez para mí no tiene justificación, el ingreso de Fagundes, después el de Gigliotti, lo destrozó a Nacional, que jugó un buen primer tiempo aunque no remataba el arco, y ahora yo creo que este partido no lo puede dar vuelta. Y me queda alguna duda, finalmente, y en la reiteración de la jugada, si es Marichal o si Marichal despeja y le termina pegando al hombre Deportivo Maldonado. Pero obviamente que eso poco importa. Lo cierto es que fueron 5 minutos tremendos y terribles para Nacional y de lo mejor del partido para Deportivo Maldonado. Un centro que llevaba la posibilidad de encontrar a un compañero dentro del área, pero que encontró a un rival. Y este rival no la pudo sacar, la termina metiendo dentro del arco. Reitero, no sé si fue en contra o si hay un rebote de por medio. Lo cierto que en 5 minutos, Deportivo Maldonado pone arriba 2-0. Vamos, Siglio. Vino para Gigliotti. Va a unirlo a buscar. Gigliotti, gol. Gol de Nacional, Gigliotti. Fue a buscar Zunino, que no dio pelota por perdida. La manoteó el arquero y le quedó para Zunino. Esos jugadores que Nacional puede apelar en este tipo de momentos. La termina metiendo después Gigliotti al fondo del arco. Descuenta Nacional. Lo gana Deportivo. Pero ahora 2-1. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. ¿Cómo no va a jugar Zunino y cómo no va a jugar Gigliotti? Por favor, Repeto. Por favor, ¿cómo no van a jugar? Aunque se arrastren. A mí me pareció más errores defensivos que
lo que pudo haber hecho Nacional en materia de la jugada. Fue tremendo la equivocación que hubo en la última línea, en una pelota casi dominada por parte del equipo deportivo Maldonado. El que apareció bien en el entrevero fue el canario Zunino, que apareció por allá por izquierda, por derecha, perdón, y el que estaba ahí como Martín Pescador esperando que se hundiera la boya era Gigliotti. Pocos minutos en cancha, ya dos goles en Nacional, este el primer oficial. Y 6 minutos a partir de este momento. Juega con Diego Nacional, se fue Gigliotti. La va sacando el Puma Rodríguez sobre el sector derecho. Va a tocar para Zunino. Llueve impresionante, torrencial el agua. Arranca Zunino de la punta al medio, sacó el centro. Va a buscar la borda, devuelve a media. Salta la borda, marca a media. Va al rebote, va Zunino, tiró. De Nacional Zunino, entre la lluvia y la tormenta, aparecieron las ganas, el amor propio. ¿Cómo no va a jugar Zunino en Nacional, mi viejo? Si tiene sangre tricolor, si fue a buscar una pelota que parecía perdida, después que la borda presionó y le pegó abajo contra el cambio izquierdo, en el arco de la Escarone, para toda esa gente que se moja bajo el agua, que es un diluvio, pero que se llena la garganta de gol. ¿Cómo no va a jugar Zunino, mi viejo? Si tiene sangre tricolor, fue a buscar, le pegó abajo. Nacional al remolque, lo empata en el parque. Estamos 2-2. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. En silla de ruedas juega mucho más que los que entraron de titular. Yo sé que anda mal, yo sé que no está jugando como puede. Incidió en los dos goles para un empate épico de Nacional. Con un hombre menos lo empata ahora. Notable la reacción anímica de Nacional, a lo grande. Tremendo, cuando aparecía y lo decía, de que me parecía que ya Nacional no iba más. Por todo lo que había sido la expulsión de Gigliotti, que era el hombre diferente, que era el que buscaba más arriba, también acompañado por Zunino. Otra vez errores defensivos en la última zona de Deportivo Maldonado, en el momento en el que no podés fallar. Apareció la borda, jugando casi de nueve, peleando hasta último momento ese balón, mandándolo hacia el medio, y el 8, el canario galopando, por ahí entrando por el centro del ataque, no dudó. Definió de primera, y qué gran diferencia con lo que venía haciendo Nacional. Definir de primera dentro del área, pone el empate, pone el 2-2. Va a venir el centro, va a tirarlo Alex Silva sobre el sector derecho. Queda 1:40, marca sacando Fagundes. Lo empató Nacional con 10 en el parque bajo un diluvio. Vino para Alex Silva, le pegó para Tealde, quiere enganchar, enganchó y escapó. Va a sacar el centro, marca la borda. Va de arriba Monseglio, la van sacando a media, le quedó para Cantera, tiro al arco. ¡Gol! ¡Gol de Nacional Cantera! Con el último aliento. Fue a buscar la pelota. Le pegó abajo el hombre de Deportivo Maldonado. Con la ley de Le Cantera. Enganchó en el área, le decíamos, con Ordóñez. Nacional en un tembladeral. Fue a buscar de arriba. Creo que llegó a tocar Anselmo. Le quedó para Cantera, que no lo grita. Que le pegó abajo contra el cano izquierdo. Para poner el tercer gol. Después de un flipper bárbaro. Le quedó para Cantera, que la termina metiendo sobre el vertical izquierdo en la última bola del partido. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, tanto remar para morir en la orilla. La verdad es que es increíble que un cuadro grande como Nacional, que había logrado un empate épico realmente, termine perdiendo porque su defensa es desastrosa. La realidad es esa, es lo que tiene Nacional. Si no cambia, este equipo no tiene futuro. Tremendo, tremendo final del partido. Un marco impresionante por lo que dejaba la gente en las tribunas. La lluvia que volvía a aparecer, los goles en los minutos finales. Nacional que se quedaba con 10, que había llegado a la igualdad. Y fue Deportivo Maldonado, que de dejar puntos nada quería saber en el Gran Parque Central. Y lo que le pasó en su área terminó sucediendo también en el área rival. Las defensas que no saben sacar balones que pueden ser importantes, balones que pueden ser determinantes, y en el momento final
sacala como sea. Nadie la sacó, le quedó a Cantera, la punteó, se la cambió de palo allí a Rochet, que intentó arañarla, pero que no llegó. Cantera en el minuto final, Cantera a los 95 y Monedas pone el 3-2 final en el partido. Bien, ha ganado Deportivo Maldonado en un partido que ha sido un vaivén de emociones. En la noche, bajo una lluvia torrencial, apareció Cantera sobre el final para tocarla al fondo del arco. Ganó Deportivo Daniel 3-2 acá en el parque. La verdad, lo de Nacional, yo noto una falta de liderazgo enorme, sobre todo en el fondo, en un partido que lo trae a remolque. No la sacó Marichal, no la sacó La Borda, después dejaron la pelota corta a un Nacional que jugó bien el primer tiempo, pero que en la zona camante no pasa absolutamente nada, ¿eh? No, la verdad es que hay muchas cosas para el análisis que tendrán que hacer los técnicos de Nacional, porque la verdad es que el segundo tiempo de Nacional fue muy malo. El técnico hizo cambios que destrozaron lo que había hecho en el primer tiempo Nacional. Después, en forma épica, por la presencia de algún futbolista como Gigliotti, como Zunino, pudo empatar Nacional y aún con uno menos hizo el segundo gol. Y después defiende tan mal Nacional, pero tan mal defiende Nacional, que es increíble que no pruebe con otra fórmula el técnico de Tricolor. No está Rizzo, no está Izquierdo, ahora viene Coelho, sigue jugando con palomas. Con palomas no se puede ganar, esa es la realidad. La gente se la agarra con Ferreira acá abajo. En la plática Delgado, ha ganado Deportivo, que arranca de buena forma. Le había ganado en el campeonato anterior Paladino a los grandes. Repite que ahora acá en el parque. Sí, y es que la gente se quedó en la retina con esa jugada en la que la pelota tendría que haber terminado en un lateral para Nacional y sin embargo terminó en la posibilidad de la creación de la jugada de uno de los goles del equipo Deportivo Maldonado. Pero de todas maneras creo que fue un partido que tuvo absolutamente de todo. Y allá en el comentario del entretiempo, cuando Deportivo Maldonado no había llegado casi en el primer tiempo, les decía de que pese a que no había llegado, había que prestarle atención a los centros, porque si bien no tenía casi gente Deportivo Maldonado en el área rival, igualmente así, con poco para marcar, ya había traído problemas el Nacional y ya había tenido problemas en las pelotas aéreas. Y así se terminó dando. Pero no es algo nuevo, no es algo de este partido. Es algo que se venía dando ya en los partidos amistosos anteriores con esta saga entre La Borda y Marichal. Por ahí terminaron apareciendo los goles. Déficit también defensivo por parte de Deportivo Maldonado en los dos goles de Nacional, que fue a buscar al como sea, un partido que tuvo absolutamente de todo.